Todo es una programación. ¿Quién nos la puso? Los que estaban ahí alrededor. Y ese es justamente el gran asunto de nuestra vida, es cómo nos salimos de las programaciones. ¿Cómo rompemos eso? Número uno, sabiendo que las tenemos. Toda nuestra vida es programación. Aquí viene algo fuerte, pero es así. Solamente el ser humano que usa su pensamiento de modo auténtico, diríamos acá, que sigue el deseo de su corazón, es la persona que realmente piensa. La mayoría de las personas no piensan. La mayoría de las personas toman pensamientos de otros y los usan. El verdadero pensamiento es el pensamiento que viene del ser. Eso es lo que llama Connie Méndez el deseo del corazón. Es un pensamiento que viene naturalmente y usualmente como es algo constructivo, positivo, de bien, se proyecta y se manifiesta con mucha velocidad y con mucha facilidad. Ese tipo de pensamientos son justamente desde nuestra alma, desde nuestra psique, desde nuestro ser. Los pensamientos ahora, como yo vi que alguien hizo esto y yo también lo quiero hacer, eso es un reciclaje. Seguramente va a suceder, pero en realidad no es un pensamiento auténtico. Ahí es donde viene este asunto, ¿verdad? El poder de pensar, de pensar. Vamos a la página 64 del libro Pilares de la Metafísica de Rubén Cedeño. Y quien me quiera ayudar, ese párrafo que comienza diciendo la mente, se lo agradezco. La mente nos permite imaginar, conformar nuestra personalidad, ubicarnos en un estrato social determinado, tener creencias religiosas, un nivel económico. La mente determina nuestro estado de salud, nuestro grado de cultura y educación. Casi todo lo que somos tiene su origen en la mente. La mente nos permite darnos cuenta de qué somos. Nos da la facultad de decir yo soy y de parecernos a Dios, porque es creada un bien. Exacto. Allí es donde está el gran asunto. Cada uno de nosotros tiene ese poder creador y tiene dos regalos del Padre, del gran yo soy. Un regalo es el libre albedrío. Libre albedrío es que nosotros, cuando entra la energía, la vida que ya sentimos en nuestro corazón, que es la energía que tenemos, nosotros la calificamos con como quiera que te sientas y pienses ahora mismo. Si tú te sientes bien feliz, de ti sale una emanación de felicidad, de paz, de inteligencia, de armonía, y todo el tiempo estamos nosotros creando. Obviamente hay un verbo creador que es el yo. Todo lo que digas después del yo queda cargado y proyectado, digámoslo así. Pero sin lugar a duda, todo el tiempo nosotros estamos emanando. Estamos enviando la calificación de nuestra vida y de nuestra energía. Entonces nosotros, allí es donde todo lo que lanzamos, pensemos, va al universo, hasta donde hay un anillo no pase, y luego se nos devuelve. Si uno pensó positivo en ese momento, viene a nosotros ese bien, esa paz, esa fe. Si uno pensó negativo, otra vez viene el reciclaje. Usualmente la gente piensa negativo. ¿Por qué? Porque es más fácil. Porque es la tendencia, ¿no? Por más que quieras pensar en positivo, lo primero que llega es un pensamiento negativo y ya después lo quieres modificar y no. Sí, porque la tendencia natural de la mente colectiva es el negativo. Porque pensar ne positivo requiere una determinación, requiere una fortaleza mental, requiere justamente, para eso es que hacemos decretos. Los decretos no son blanditos. Los decretos son con el yo soy y es potente y es esa romper la cristalización de tu vida, esa situación que te ha estado lastimando, esa situación que no tiene sentido y que se tiene que ir de ti. Entonces tú te pones con el yo soy salud, yo soy amor, yo soy fe, yo soy paz y te pones allí directamente porque estás calificando desde el supraconsciente el inconsciente. Y si tú logras transformar el inconsciente, entonces el inconsciente va a trabajar en automático para ti en bien. Hay cosas que ya trabajan inconscientemente bien para nosotros, que vivamos en una ciudad con servicios, que tengamos acceso a
distinto tipo de alimentos, que recursos, que tengamos todas las comodidades humanas que existen al día de hoy para tener una vida digna. Eso es justamente gracias a nuestro inconsciente que ya lo hemos trabajado, por lo menos para ese tipo de cosas. Obviamente, tenemos que seguirlo trabajando para todas las cosas que aún no hemos manifestado en nuestra vida, que nosotros sabemos en nuestro ser que son parte de la riqueza de Dios. En realidad nosotros somos más ricos de lo que pensamos que somos. Pero como no nos damos cuenta, en realidad por eso la gente permite pensamientos de creerse en carencia o en pobreza o en vivir mal o en sufrir algo. Y es allí donde uno tiene que tomar esas riendas y observar que justamente todos nuestros pensamientos están allí acumulados. Dice el siguiente párrafo. Con la mente hemos creado grandes culturas, religiones y sistemas filosóficos, inmensas ciudades y fantásticos inventos. Eso sí, ¿a quién le gusta la música de aquí? Nada más a mí. Del salón. Ah, sí, los tucanes de Tijuana. ¿Qué fiesta? La música, ¿verdad? Es tan interesante porque hay infinidad de canciones y es increíble que con siete notas musicales se creen millones y millones y millones de canciones tonadas. ¿Me entienden? O sea, que eso se sigue creando, creando, creando y se van a seguir creando. Una tras otra y una tras otra y una tras otra. Entonces, eso es justamente el ser humano. Gracias, don Jesús. Ah, ¿dónde es este? No, ya no se preocupe. Yo les digo a las señoras. Gracias. Entonces, el gran tema es ese, que la mente humana es maravillosa. Todo lo que vivimos es lindo, es creación humana y es creación de la mente humana. Este lugar fue creado por una mente humana, tu casa, tu vida, tu trabajo, un ser humano lo creó. Y eso justamente nos dice que nosotros también podemos crear. Todo es invento. Todo es un invento y nosotros también tenemos esa capacidad de crear cosas. Y eso es justamente una de las razones por las que el ser humano está aquí, para poder crear, para poder hacer cosas. En realidad no es crear porque crear quiere decir desde cero. Y nosotros ocupamos ya el cemento, la madera, los elementos pues de la naturaleza para manifestar algo, para producir algo. Y eso se llama co-crear, o hacemos una producción, ¿verdad? Pero el único creador pues es Dios, es la fuente. Entonces, el gran asunto es así, dicen, los hechos como tener una casa, un automóvil, una carrera de estudios o un trabajo, primero los creamos con la mente al imaginarlos y hacer un arquetipo mental. Tenemos nosotros que hacer un arquetipo de cada cosa que nos sucede, si queremos que nos suceda. En realidad lo hacemos nuevamente. Todo mundo hace uso de metafísica, pero como no se da cuenta, hace uso inconsciente de ella. ¿Y qué es lo que pasa? Manifiestan cosas inconscientemente. Y en el inconsciente está tanto lo que queremos como lo que no queremos. Entonces las personas dicen, no, pues yo nunca pensé que me fuera a pasar un accidente. No, pero nunca en tu inconsciente estaban. Cuando veas un accidente que le ocurre a alguien, tienes que decirle, le quito poder, le conjuro a desaparecer. No lo quiero ni para mí ni para nadie, lo conjuro a desaparecer. Y en ese momento tú te blindas de que a ti no te ocurra un accidente. Ahí justamente esas energías están rondando a ver a quién se le meten. Y uno tiene que estar fuerte mentalmente para no creer en los accidentes, no creer en las negatividades, no creer en los problemas, no creer en la vejez, no creer en la muerte, en la discordia. Uno tiene que estar con su mente todo el tiempo trabajando mentalmente. Así como existe el gimnasio para hacer crecer los músculos, nosotros tenemos también el motor más potente es nuestra mente. Y ese se ejercita todos los días.
Al día tenemos más de 700 mil pensamientos. Entonces tenemos mucho ejercicio mental por hacer. El gran asunto es que como nosotros, el único modo de agarrar o domar los pensamientos es por medio de la palabra. Porque necesariamente cuando hablas, piensas o pasa por tu mente algo de lo que vas a decir. Entonces, cuando tú estás hablando, necesariamente estás pensando en eso. Por eso la oración o el decreto en voz alta es la forma evidente de positivar el pensamiento, de hablar en positivo, de decir las cosas como son. Y allí es tan importante por eso decretar. Sigue diciendo acá, si no creamos el arquetipo mental, es posible que no consigamos nada de esto. Luego le ponemos sentimientos, nos entra el deseo de hacerlo y finalmente por medio de la acción física traemos las cosas a la manifestación tangible. Es el cuadrante de causación. Eso es lo que marca el inconsciente. Entonces el inconsciente necesitamos esos cuatro elementos para que algo se produzca. Dice acá, con el pensamiento, el sentimiento y el decreto podemos crear como lo hacen los artistas, arquitectos y técnicos. Somos seres al igual que el Ser Supremo, somos su imagen y semejanza. Esto quiere decir creadores. Los pensamientos pueden convertirse en cosas. No somos bonitos ni feos, buenos ni malos. Somos lo que nuestra mente quiere que seamos. Qué interesante eso. Tú no eres, más bien, tú eres quien tú crees que eres. Con tus pensamientos. Eso es muy interesante. Una persona, por ejemplo, que piensa en la belleza constantemente, esa persona está emanando de ella belleza. Por lo tanto, las personas o los ojos que ven a esa persona van a ver esa emanación y la van a ver bella. Una persona que piensa en prosperidad constantemente, en fortuna, en negocios, en hacer crecer, en trabajar, en construir, no es tanto que esa persona sea próspera, ¿me entienden? Pero hay algo que emana de esa persona que las otras personas perciben como prosperidad, abundancia y demás. Por eso dice acá Rubén Cedeño, no hay nadie bonito ni feo. Es de acuerdo al pensamiento que esa persona sostiene, lo que se ve y lo que los otros ven de esa persona. Entonces, eso es muy interesante. Si tú empiezas a trabajar con eso te cambia la vida. Por ejemplo, hay personas que son fotogénicas. ¿Y de qué depende ser fotogénico? De caerle bien a la cámara, diríamos. Sí, o sea, porque estás de acuerdo que te ves a través de un lente. Y entonces hay personas que se ven bien a través del lente. No es que no se vean bien a través no del lente, pero el principio es completamente metafísico. El principio es, como se los dije, caerle bien a la cámara. Y esto quiere decir que cuando la cámara te enfoque o te tome, tú estés pensando en la belleza, en el amor, y se lo envíes a esa cámara. Y hay un decreto para eso. Sí, pónganlo en práctica. Es yo soy la belleza radiante que va a todo lo que mira. ¿Cómo es? Yo soy la belleza radiante que va a todo lo que mira. O sea, les dicen, ay, vamos a sacarnos una foto. Y empiezas a pensar, aunque no lo decretes, pero que te concentres en ese decreto. ¿Cómo es? Yo soy la belleza radiante que va a todo lo que mira. No, no seas negativa tú, decreta al revés. O sea, ya ves, tus decretos se cumplen. Entonces tienes que decretar, gracias que ya me acuerdo de todo. Gracias. Pero es muy sencillo el decreto. Yo soy la belleza. Luego, que irradia o que va a todo lo que mira. ¿Qué mira? La cámara, los ojos de las personas. Todo lo que tenga ojos, yo soy la belleza que se irradia a todo lo que mira. Entonces,
Si ustedes se dan cuenta, el principio nosotros estamos creando, en este caso, belleza a nuestro alrededor. Como lo dice el libro nuevamente, ¿verdad? No es que seamos bonitos ni feos, es que en realidad la emanación de nosotros es la belleza. La emanación de nosotros es lo que importa, porque eso se llama calificación. Nosotros estamos emanando lo que estamos pensando y sintiendo en el momento. Por eso es tan importante concentrar el pensamiento y observar qué estamos pensando y sintiendo a cada momento. Una fórmula muy eficaz de hacerlo es el heptario. El heptario, como tocas la cuenta, estás pensando, sintiendo y tocando el decreto. Entonces, lo que ustedes están emanando es lo que las personas inconscientemente reciben a su alrededor. Ahora piensa tú, si todos los días una persona emana belleza, se concentra en la belleza, ¿qué pasa con esa persona? Todo el tiempo. Se vuelve una constante. Se vuelve una persona, digámoslo así, bella para todos, todo el tiempo. Les digo, el decreto funciona en el momento que tú lo pones. Te vas a tomar una foto, yo soy la belleza radiante, que va todo lo que mire y sale justamente así. Pero si tú sostuvieras eso, todo mundo te va a ver bella, todo el tiempo. Y la belleza, ya que estamos en ese ámbito, es una cualidad que no tiene lógica. La belleza es bella, no requiere argumentos, no requiere nada sofisticado. Es de los atributos que es por sí solo. Por eso vemos bellezas de todo tipo, ¿verdad? En las personas, en lugares, en cosas, en edificios. O sea, la belleza, aunque no siga el mismo estilo, es belleza. Porque nuevamente es un don divino, pero es tal cual. Cuando tú ves algo bello, dices, eso es bello. Tu mente puede volverlo lógico, es que es bello porque esto o esto otro, no, pero la belleza solamente es así. Y la belleza solamente es para admirarla. La belleza, ¿qué hace? Te eleva tus pensamientos, te eleva tu mente. Andar bello por la vida te va a ayudar, o más bien, haces buen karma con las personas porque les elevas su pensamiento. Les elevas para que piensen en cosas lindas, superiores. Entonces, eso es muy interesante. Solamente por estar justamente irradiando y pensando, sintiendo en la belleza, elevas a las personas también a ese plano de la belleza. Ahorita que hice eso, me robaron por la clínica. Llegan muchos pacientes y me dicen: ay, es que yo estoy. Ay, es que me miro así. No, depende, ¿no? Lo que están haciendo. Es que me miro así. Es que su percepción, no la mía. Yo la miro diferente. Sí. Y van, ay, de veras, muchas gracias. Y eso, pero. O sea, ahí es donde más observamos que, o sea, toda la gente se considera fea. Qué Y dices, pero es que interesante. la percepción es lo que tú crees de ti mismo, pero es lo que queremos de tu alrededor. O sea, lo que yo Sí, veo. tú porque eres metafísica, ¿me entiendes? Pero qué interesante lo que acabas de decir. Hombres y mujeres bellos operándose. Y dices, pues ya estás bello, ¿qué más te vas a hacer? Se ponen o se quitan, o sea. Y entonces, no, número uno, pues Y si te miras, te dices, no, pues bueno, no sé. ellos son bellos ya, ¿me entiendes? Pero, y tienen este doble asunto tan interesante. Número uno, siguen persiguiendo la belleza, que eso es bueno, ¿me entienden? O sea, una persona que se opere o que se haga algún trámite para embellecerse está muy bien, porque está buscando la belleza. Pero por el otro lado, dirías tú, ¿verdad? ¿Cómo te convenzo de que ya estás bello? ¿Cómo te convenzo de que ya la belleza está contigo? Y entonces es allí donde ya se rompe en veces el equilibrio y ya en lugar son tanta
que se van al otro polo. Y en lugar de verse bien, se pierde esa, se pierde la armonía, exactamente. Entonces, es un equilibrio, ¿verdad? O sea, sí es una búsqueda, pero es un equilibrio al mismo tiempo, es un punto medio. Entonces, esa vibración es muy interesante porque corresponde, porque es evidente, la belleza es evidente. Si ustedes trabajan con este decreto de belleza, pues les va a trabajar muy bien. Pero si ustedes trabajan también la prosperidad, el tratamiento de prosperidad nuevo, nuevamente activa. Activa el flujo. Yo soy la prosperidad divina, ¿verdad? Yo soy precipitando a mis manos océanos abundantes de dinero y de toda cosa buena. ¿Cómo es? Yo soy precipitando a mis manos océanos abundantes de dinero y de toda cosa buena. Si tú te la vivieras así, todo el tiempo estaría viniendo y llegando el money, 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 la sustancia. Y te vuelves toda, te vuelves un magneto. Todo lo que tú estás pensando y sintiendo, te vuelves un magneto de eso. Entonces, uno debe de decretar la prosperidad desde la prosperidad. Por eso en metafísica decretamos. Porque tú ya debes de sentirte en prosperidad, en abundancia, en riqueza, cuando estás haciendo el decreto. Tiene, ajá, exactamente, porque esa es la vibración. Y es allí donde los decretos entran como flecha a tu vida, porque estás tú en la vibración de la prosperidad ya. Lo único que hace falta es el trámite. Lo único que falta era tu demanda y ya. Con eso empieza a moverse todo el asunto. Entonces es justamente, estamos marcando la mente acá. Aquí seguimos con los arquetipos. Vamos a la página 67, si les parece bien, donde dice arquetipo de prosperidad. Si alguien quiere ayudarme a leer, le agradezco. Sí. Multiplica dinero, invierte aquí y prospera, eso genera en ti un arquetipo de prosperidad. Y lo más importante es que crezcas con la facultad de ser un niño. Por el contrario, si lo ves contando, te caes diciendo, no hay dinero, no hay dinero. Eso genera un arquetipo de limitación y pobreza como el que muchas personas tienen. Y por eso no son prósperos. ¿Entendiste ahora la causa de la miseria? Está en la mente. Por eso hay personas sin un centavo que hacen grandes emporios económicos de la nada y otras que ganan millones en la lotería y al poco tiempo están arruinadas. Continúo. Hasta ahí creo que está muy bien. Esto es muy fuerte, ¿verdad? Finalmente todos son arquetipos, todo es mentalismo. Y nosotros lo que tenemos que ver a través de ello es esta necesidad de trabajar firmemente con aquellas cosas que sean evidentes en nuestro mundo, en nuestro derredor, algo que vimos en nuestras familias. Eso de que lo tienes que trabajar, lo tienes que trabajar. Sí o sí, o sea, no se puede obviar. Si viste a alguien de tu familia pidiendo dinero prestado, eso se graba en tu mente. Y eso que hace que en algún momento en tu mente existe esa posibilidad. Y tienes que cerrarle esa puerta completamente. Porque eso quiere decir que crees en la deuda. No hay que creer en deudas. Porque si tú crees en eso, te endeudas así de la nada. O sea, la mente es tan tremenda que si tú crees que es posible la deuda, te endeudas así de un día para otro sin querer. Sin querer. ¿Por qué? Porque la mente es automática. Entonces, debes de hacerle un tratamiento y visualiza la palabra deuda, cómo se cancela de tu mente con un fuego violeta, cómo se borra, se disuelve.
que ya no exista. Le puedes decir, te conjuro a desaparecer. ¿Cómo es? No lo quiero ni para mí ni para nadie. Lo borro y lo disuelvo. Gracias, Padre, que cuento con todo lo que requiero. Por adelantado. Gracias, que así es. Y te pones así. Estás marcando tu mente. Los decretos no son para que te, no son para los demás, son para ti. Tú estás hablando de a tu arquetipo mental. Si entendemos eso, se van a volver muy buenos oradores, muy buenos decretadores, porque todos los decretos son para uno mismo. No es conveniente el soliloquio. ¿Saben a qué me refiero con el soliloquio? El soliloquio es cuando una persona dice, ah, y ahorita tengo que ir al baño, pero, ah, no, pero no, este va aquí, lo guardo. Y están hablando todo lo que todo lo que hacen en voz alta. Esas personas están desperdiciando mucha energía. El soliloquio desgasta mucha energía porque repites, aparte de lo que estás haciendo, y estás tú en tu propio mundo, pero gastando esa energía, pues. Es distinto, ¿verdad? Decir, gracias, Padre, que ya llegué a mi casa. Gracias, Padre, que ya se logró esto. Gracias, Padre, que ya triunfamos. Gracias, Padre, que ya prosperamos. Gracias, Padre, que ya pagué, cancelé esta situación. Gracias, Padre. ¿Me entiendes? A decir, ah, no, pues ahorita voy a ir al banco y voy a pagar. La verdad es que no es tan común. No es tan común en las personas que hacen soliloquios, pero de que te topas con una, te topas de vez en cuando con esas personas, ¿no? Entonces eso para nada es conveniente. Todo entonces trabaja por medio de imágenes y esas imágenes se vuelven cristalizaciones. Vamos a ver la página 70 si les parece bien y si alguien me ayuda a leer cristalizaciones. Cristalizaciones. Las cristalizaciones son arquetipos mentales o imágenes de temores, conceptos errados sobre las cosas y personas, que de tanto estar en la mente y repetirlos se aquilosan como cristales eternos que obstaculizan la manifestación de la perfección en el individuo y su alrededor. Sí, es tal cual. Un pensamiento, una imagen que un día se creó, si la sigue repitiendo, reviviendo, se forma un cristal, tal cual. Y eso hay que romperlo en algún momento y el modo de hacerlo es por medio del decreto. Las cristalizaciones son las cosas que ya te creíste, que te dijeron un día, te las reiteraron de algún otro modo y te las creíste. ¿Y qué pasa? Que en algún momento de que se proyectan y aparte marcan tu vida. Entonces, eso es lo que uno debe de romper. Es muy evidente cuando viene de los padres. Lo que tú ves que hacen tus padres tiene un impacto en tu vida muy tremendo que hasta puede volverse una cristalización directo. Y es allí donde está, digámoslo así, el punto clave de todo esto. Ante todo, dice acá, hay que reconocer las cristalizaciones. Hay que darnos cuenta cuando tenemos una, cuando hay algo así que se repite y se repite y se repite. Eso es una cristalización en la familia, una cristalización en tu economía o en tu salud, cuando hay algo reiterativo. Entonces hay que reconocerlas, no aceptarlas y a fuerzas de decretos irlas disolviendo. Entonces lo que nosotros tenemos que ver, dice acá, en la siguiente página, ¿verdad? En la 71. Las cosas y las personas responden a la gente de acuerdo a la cristalización que éstas tienen de ellas. Los padres y maestros deben tener mucho cuidado y no hacerles arquetipos, imágenes y cristalizaciones negativas a los niños o a los estudiantes, ¿verdad? Aunque sean adultos, sino generar solamente arquetipos de perfección. Esto lo pueden hacer, por ejemplo, diciéndoles siempre ante los retos constructivos, tú sí puedes. Tú eres bueno, tú eres
vas a triunfar, te va a ir muy bien. Porque una mala palabra que te haya dicho tu padre, tu madre, un maestro, un profe por ahí, se te queda De por vida. de por vida. El niño se le pasó que me dijo, no puedo. Yo no puedo, yo no, tú puedes. Y ahí me lo traigo, ya. Tú, yo soy inteligencia. Todo lo sé, todo lo puedo. Así lo dije. Exacto. Y ya se lo estaba. Le dije, no, le digo, ¿quién te metió que no puedes? Que no Ajá, puedes. claro. No sé, no puedo, no puedo. Ajá. Y como niño de 6 años, tú me dices, no puedo. No, le dije, sí puedes. Sí. Es que los maestros, ¿no? Dije, en la escuela le han de haber dicho algo. No, dije, de ahí, pues, ¿cómo que no? Sí. Pues, ahora me lo traigo con los decretos. Exacto. Tú eres inteligencia, tú puedes, todo lo sabes. Y di gracias, padre, hasta ella dice, gracias, ¿no? Pero Sí, justo sí, no, eso. justo nos pasó un estudiante de metafísica pequeño, él desde los 3 años era miembro del grupo y empezó en metafísica a los 5 más o menos. Pues hay para niños, ¿verdad? Y para la... Ajá. Y entonces la maestra lo regañó o le dijo algo por el estilo y el niño le ha dicho, le quito poder. Qué bien. Y la maestra se ha quedado perpleja. Tanto que mandó a llamar a la mamá y para denunciarle y decirles que su hijo me quitó el poder. No se la creía. Y entre todo eso, y le dijeron, oiga, y vaya, vaya y dígale a la persona que le enseña eso a su hijo lo que está haciendo. Y por eso me vinieron con el chisme, ¿no? Oye, Román, me pasó esto y me dijeron esto. Y yo lo reflexioné y dije, no, pues es que uno qué va a saber si las maestras no tienen una limitación allí y no están preparadas y están limitando a los niños o diciéndoles cosas negativas. Yo tengo... Entonces, en mi reflexión, para cerrar, era un blindaje que ese niño pudiera decir, le quito poder. ¿Me entiendes? Perdón, es que yo con mi hijo yo viví algo así. Ya no, ahorita tiene 23 años, pero cuando estaba en segundo año, ya hasta ahora ya más de grande me enteré. Me dijo que una maestra le dijo, tú así como estás no vas a poder hacer nada cuando estés grande. Y mi hijo siempre ha sido dedicado al estudio, pero que ya y se quedó, no, tú no vas a poder hacer nada. Ahorita él ya está en la universidad. Se le quedó tan grabado eso. Pues ahorita anda dando conferencias. Es conferencista. Mira. Tiene 23 años, ya fue a Houston, lo manda internacional. El Galindo vive, es el porque anda dándose ya a conocer. Y pues ya, o sea, tiene el, vamos, la facilidad y él lo dice en sus conferencias. Todo esto también lo hablé con un maestro que me dijo, tú no vas a poder. Pues cómo que no se voy a poder, y sí voy a poder, y sí puedo, no puedo. Y ahorita pues ya está ahí arriba los escenarios. Eso. Y sí puede. Sí, venció la timidez justamente por el picón que le dio la maestra, ¿verdad? Y eso es así, eso es sobreponerse a lo que a los pensamientos y las palabras que las personas nos dicen. Porque en realidad es como podemos decir, un ciclo escolar que haya durado un profe o hasta un suplente ahí que llegó en una, que te ande programando a un chiquillo por ahí, espérate tantito, que el impacto que tiene eso. Marca. Entonces, creo que las generaciones nuevas tienen que estar listas para no aceptar las programaciones de los viejos. Y no viejos por edad, sino de los viejos pensamientos. ¿Me entienden? Porque todo esto que estamos estudiando es el nuevo pensamiento. Este es que siempre hay un pensamiento nuevo y mejor al que tú has tenido. Esto es muy fuerte, porque quiere decir que a como hemos pensado hasta antes de entrar a este salón, es pensamiento viejo. Y tú tienes que regenerar tu pensamiento cada día. Y por eso las cosas nuevas son las mejores. Por eso uno tiene que vivir en ese pensamiento de ¿qué voy a aprender nuevo? Necesito prepararme más, necesito estudiar más, lo que sé hasta ahora, qué bueno.
necesito todavía romper esos arquetipos de lo que ya fue, porque se vuelve arquetipo, y mover eso en mi mente, cambiarlo de un formato, regenerarlo, renovarlo, sin claudicar, ¿verdad? Sin decir, no, pues ya no. No, mueve tu pensamiento, mueve tu vida, cambia las cosas, pues. Si siempre te vas por un lado al trabajo, vete por la otra banqueta. Si usas un peinado, luego cámbiatelo y píntatelo para el otro lado. Mueve tu asunto, pues, pero no te quedes estático, porque eso es justamente que ya se lupeó tu pensamiento, ya se volvió ya se está reciclando y no te puedes permitir eso. Entonces, dirían los egipcios, hay que morir todas las noches y renacer todos los días. Pero renacer tal cual, o sea, desde cero. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Verdad? ¿Qué es lo que yo puedo hacer nuevo hoy? Y así cambiar nuestra vida. Obviamente comienza con el pensamiento. Entonces, esta energía del pensamiento, hay un modo que da el maestro Saint Germain, que es el uso constructivo de la energía. ¿Cómo usar el pensamiento de manera constructiva? Dice el maestro Saint Germain. Lo primero que hay que hacer es tomar la decisión de moverse dentro de la sagrada y fascinante radiación de la poderosa presencia de Dios. Tú conoces la presencia de Dios, es la vida. Está más cerca de nosotros que nuestra propia respiración. Es la única presencia que está a nuestro alrededor. Y justamente hay un pensamiento que uno debe de tomar en su mente, así como para la belleza hay un pensamiento para que tú vivas dentro de esa presencia. Y es, yo soy la única presencia actuando. ¿Cómo es? Yo soy la única presencia actuando. Eso quiere decir que la única actividad, que la única presencia, que la única inteligencia, que el único amor, que lo único que va a estar presente es la presencia allí, en tu vida, en tu mundo, en tus asuntos. Entonces, nuevamente, es una emanación. Si tú vas, yo soy la única presencia actuando, yo soy la única presencia actuando, yo soy la única presencia actuando. Tú estás reconociendo esa presencia por donde quiera que estás, que vas, todo lo que se mueve a tu alrededor. Entonces, tomas esa decisión. Número uno, de salirte del loop, salirte del ciclo, salirte del modo en que has vivido anteriormente. Y dices, yo soy la única presencia actuando. Yo dejo que la presencia me sorprende el día de hoy, que me revele lo nuevo que debo de pensar, lo nuevo que debo de saber, lo nuevo que debo de vivir, el nuevo pensamiento que va a entrar a mi vida. Y es así, para que ustedes lo tengan más o menos claro, un pensamiento viejo, soltarlo al día y que entre un pensamiento nuevo. Si trabajáramos uno al día, ya con eso, 365 en un año. Ahí vamos haciendo caminito. Pero eso es una renovación contundente. Si tú cambias un pensamiento, empieza a cambiar tal cual toda tu vida. Entonces, eso es la propuesta número uno, ¿verdad? Dice número dos, hay que estar suficientemente decidido a hacer algo. ¿Qué quieres hacer en tu vida, verdad? ¿Qué determinación quieres tomar de salud, de prosperidad, de amor, de belleza? ¿En qué te quieres enfocar? Es muy importante el interés que le pongas a algo. Ya sea, obviamente hay personas que adquieren interés en algo debido a una carencia. No está mal, pero hay que ponerle interés. Entonces, debido a una falta de salud, una persona le pone interés a su bienestar, a su salud y demás. Es muy común, ¿verdad? El caso de los que estudian psicología es porque, no sé si hay un psicólogo, porque los psicólogos se saben ese dicho bien, porque ellos primero se estudian a ellos, ¿no? Dicen, porque en tu familia hizo falta un psicólogo, pues. Y los psicólogos estudian psicología porque en su familia hizo falta uno. Los abogados en la familia usualmente es porque vivieron situaciones legales que vieron en su entorno y demás,
y dicen, ah, necesito aprender para defender que no me pase lo que nos pasó en la familia o qué sé yo. Entonces vas viendo que se adquiere una motivación o un interés debido pues a una situación difícil que se tuvo que vivir. Entonces, allí están esas cuestiones pues que vienen desde ese lado. Y el otro es el interés auténtico por amor, donde dices, ah, sabes que a mí me gusta el espacio exterior. Voy a ver y estudiar todo lo que está haciendo la NASA, voy a ver los viajes espaciales que están haciendo, voy a estudiar astronomía, etcétera, etcétera, ¿me entienden? Entonces, por interés, tú te vas ligando, pero aquí sí tiene que ser una determinación. ¿En qué te quieres concentrar? Ponle tú un año. La propuesta metafísica, por ejemplo, es muy padre, porque dice, cada año hay un espíritu envolvente. Este año el espíritu envolvente es el maestro Serapis Bey y el maestro Saint Germain, que son los maestros de la transmutación. Transmutación y purificación. Entonces, si tú quieres ir con la transmutación y la purificación, todo este año te agarras justamente a lo que estamos diciendo. Sacar algo viejo, transmutarlo, purificarlo y establecer algo nuevo en tu vida. Entonces, si todo este año tomas esa determinación, vas a año 360 días, 365 días, transmutando algo nuevo. El próximo año seguramente será un año de sanación y de curación. Si te gusta eso, pues todo el año puedes dedicarte o tu enfoque puede ser a la curación, a la sanación mental, emocional, física, vital, que es tan importante. Y te pones así. Si tú quieres trabajar la provisión, te enfocas, ¿verdad? Y te pones determinado. Ese es el gran asunto. Solamente determinarnos a algo, que es justamente llevar nuestra intención dirigido. Entonces, cuando nosotros usamos esa determinación, cuando tú dices, yo soy la presencia número uno, yo soy la presencia, yo soy la única presencia actuando. Dos, me voy a enfocar en la prosperidad. Y entonces dice el maestro Saint Germain, la determinación de usar la fuerza constructiva es Dios en acción. Cuando tú dices, esta fuerza que es el yo soy, va a ir dirigida a la provisión, al suministro. Dice, descarga el más grande poder del universo actuando en nuestro beneficio. O sea, es allí donde esa energía va a ir actuando directamente hacia eso. ¿Por qué? Por tu intención y por tu interés. Ya tú no tienes que hacer más nada. Tú te puedes ir a comer un helado, tú te puedes ir. Si ya hiciste tu trabajo interior, estás del otro lado. Ya puedes dedicarte un poquito más a las cosas, digámoslo así, del día, lo que corresponde realizar, pero porque ya hiciste tu entrenamiento del día, pues. La energía dinámica es cuando nosotros la ponemos en movimiento, la dirigimos. Y es estática cuando no tenemos ninguna práctica interior. La mayoría de las personas son muy dinámicas físicamente, pero son estáticas mentalmente. Y se trata de que seamos los dos, ¿verdad? Dinámicos físicamente y dinámicos mentalmente. Pero no quiere decir que todo el tiempo estemos pensando algo. Quiere decir que usemos esa energía y decir, yo soy la única presencia actuando como prosperidad. Y yo me determino a la prosperidad. Yo elijo la prosperidad. Te pones desde ese lado, ¿verdad? De la prosperidad en tu vida. En el momento en el que nos volvemos conscientes de la energía divina, la ponemos en acción, dice el maestro Saint Germain. O sea, cuando tú te decides y sabes que es esa energía la que está actuando, ella solita empieza a actuar. Y esa energía te sana y te salva. Hay que evitar a toda costa la apatía, dice el maestro Saint Germain. No hay que ser apáticos. Apáticos es desinteresados, así, sino tenemos que ser, ponerle interés a los siete ámbitos de tu vida, ni más ni menos, a tu protección, a tu entusiasmo, a tu sabiduría, a tu inteligencia, a tu amor, a tu bienestar. Esa es una de las razones, ¿verdad? Las personas no expresan bien su bienestar porque no les interesa. Las personas que no expresan prosperidad es porque no tienen interés en ella.
Y usualmente son arquetipos, ¿verdad? Donde dicen, no, se creyeron eso de que el que tiene dinero es malo y el que no tiene es bueno, o se creyeron que así viven bien, ¿verdad? Hay personas que tienen en su mente muy buenos argumentos para no tener dinero. Romantizan la pobreza. Y no, no puede ser eso. Hay que quitarlo, ¿verdad? Podemos decretar en nuestra vida siempre que ocupemos más y más y más entendimiento. Esa es la clave, ¿verdad? Cuando nosotros no sepamos qué tenemos que cambiar, pidamos guía, luz, entendimiento. Y ahí es donde está la clave. Y podemos decir, yo decreto el uso de mi entendimiento. ¿Cómo es? Yo demando mi entendimiento divino. Yo soy el entendimiento divino. Yo soy el entendimiento divino. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Bueno, pues dado las circunstancias, este es el tenía la proyección y todo, pero pues ahorita con el libro nos defendimos, ¿verdad? Es lo que teníamos preparado para el día de hoy. ¿Tienen alguna duda de lo que estudiamos el día de hoy? No, recuerdo, bueno, no sé si fuiste tú, que una vez comentó que cuando algo se quiebra en casa, Sí. sí, ¿verdad? Bueno, eso es metafísico, pero no sé si lo dijo yo, pero Ajá. eso se sabe en metafísica. Cuando se rompe algo, se quiebra un cristal, un vaso, una vajilla, es un arquetipo que se está rompiendo. Y hay que aplaudirlo. Hay personas que se enojan y dicen, ah, no, al revés, hay que celebrarlo. Porque quiere decir que un pensamiento viejo, una cristalización, se ha roto. Y eso quiere decir que hay espacio nuevo para algo nuevo en tu vida. Y allí no dejes esperar. Yo soy la provisión, yo soy la paz, yo soy el nuevo pensamiento. Y si no sabes de qué es lo que va a venir nuevo, yo soy mi entendimiento, yo soy mi guía, mi presencia, yo soy mi guía para saber qué es lo nuevo que entra a mi vida. Pero es una convicción, ¿verdad? De que todo lo que salga viejo, que se rompa, hay que tirarlo con alegría. Darle gracias, ay, gracias por tu servicio, a otra cosa, ¿verdad? Lo nuevo es lo que hay que dejar pasar a nuestra vida. ¿Vale? Sí. Y animales que causan desagrado y entran. Allí hay que hablarles. Justamente hay dos cuestiones, ¿verdad? Lo que nos desagrada y lo que nos agrada lo atraemos. O sea, el rechazo, que es el odio, y el amor atraen. Entonces, hay que, digámoslo así, hablarles como con mucha, sin rechazo y sin odio, sin apasionamiento, y hablarles como energía. Y les vas a decir, hermanito, este no es tu lugar. No pagas renta, no pagas luz, no pagas agua. Decreto que encuentres el lugar que te corresponde, donde vas a estar muy bien. Y dejas pasar, ¿verdad? Otra vez te lo vuelves a encontrar. Usualmente a la primera se van, ¿eh? Al día siguiente desaparecen. Pero te lo vuelves a encontrar. Oye, le hablas ahora a su espíritu grupal. Espíritu grupal de este animalito. Hay una célula de ustedes aquí sueltita. Llévatela. Regrésala a donde corresponde estar. Este no es su sitio. Tienes que decirle, este lugar no te corresponde. Vas a la ley de correspondencia. Ya estás usando ahora sí que a su jefe, ¿no? De manada. Y a la tercera, ya no usualmente no te lo encuentras, pero si te lo llegas a encontrar todavía, ese ser ya quiere una evolución mayor. Y si lo tienes que desaparecer o hacer que se vaya, le tienes que hacer un decreto. Y le dices que reencarnes en algo mejor. Yo cuando, yo a veces le digo, de hecho, porque yo no mato ningún insecto y yo lo saco y los mando al jardín o los... Sí, yo también hasta los escorpiones.
Yo no hay insecto que mate, si lo mato es involuntario, pero lo saco. A los alacranes. Este. Les pones un vasito encima y los arrastras, así, les pones el papel y luego ya los llevas al, allá a la calle o por ahí, ¿no? A veces digo, perdona por quitarte la vida cuando lo he hecho, no sé, no sé, porque digo, ahí siento feo. Digo, porque quieras o no, es un ser viviente y es vida por vida, ¿no? Yo así lo veo, es vida y vida. Es vida, son vida. Y este, y son parte de la vida, de la totalidad de la vida, y por eso uno tiene ese respeto por ellos, ¿verdad? De algún otro modo, lo que no se permite es que traigan inarmonía a nuestra vida a costa de su vida. Eso es allí donde, se pierde el equilibrio también, y por eso uno tiene todo el derecho de hablarles así con la vibración. Les hablas con vibración y les dices, este lugar no te corresponde, amiguito. Vete de aquí. Te decreto que encuentres tu lugar perfecto. Ya a la siguiente le hablas a su espíritu grupal y le dices, este es espíritu de este animalito y una célula fuera de aquí. Y a la tercera, pues ya, le dices que encarnes en algo mejor, que evoluciones. Porque pues sí, no, imagínate, también están presos de ese tipo de forma. Entonces se les ayuda bastante. Y si es mi gata, ¿por qué siempre lo lleva? Ah. Mi gata, y ya tenemos una gata que está chiquita, y le hablo de todas las cosas posibles, y no entiende, a veces siento que se está bien. Pero que te llevan los animalitos. No, porque tengo otros gatos que tengo un gato que ya creció, y él una vez me lo dejó, y la agarré, y la dejó, y no lo volvió a hacer. Mira. Sí, pues es que los animalitos tienen su fórmula cada uno, ¿no? Entonces, la verdad es que allí sí tienes que hablarle en el nombre del Cristo. Sí, no, pero no, o sea, en el nombre de tu Cristo. Le dices, en mi nombre de mi yo soy, te prohíbo de ahora en adelante que hagas esto. O sea, ya estás tomando, digámoslo así, la medida del yo soy. Y este, si te parece discordante, si no tienes asunto con eso, pues que lo sigas haciendo, son animalitos. Y a veces los animalitos, imagínate, son nuestros hermanos menores. Y ellos nos ocupan para poder subsistir, estar, y lo mejor para ellos es cuando les ponemos atención. Entonces, si ella descubrió que tú le pones atención cada que te lleva un animalito, sea para un lado o para el otro, ¿verdad? Te guste o no te guste, pero le pones atención, entonces eso para ella le gusta, ¿me entiendes? Le nutre su vida. Y uno tiene animalitos nada más para una cosa. Si uno tiene animalitos es para consentirlos. Si no van a tener animalitos para consentirlos, para que sean los reyes de la casa, mejor viajen. Mejor hagan otras cosas, pues. ¿Me entienden? O sea, porque una sociedad, una civilización, decía Mahatma Gandhi, es tan evolucionada como el trato que tenga con sus animales. Y es muy fuerte. Acabo de estar en Canadá y me leyeron. Los estudiantes del grupo me dijeron, Román, este, hay una cartilla en Canadá donde hay jerarquías de importancia, o sea, que la vida de hay niveles, digámoslo así, donde una vida vale más que la otra. Para empezar, la de los niños. Los niños son lo más importante. Si te metes con un niño, la ley acaba contigo. Número dos, las mujeres. Si le haces algo a una mujer, la ley se va con todo a tu vida. Tercero, los animales. Cuarto, los hombres. Había un caso muy sonado de un beisbolista que le hizo un home run, le pegó a la bola y mató una paloma así, pues sin querer, ¿cómo va a atinarle una paloma? Ni siquiera saben para dónde le pega, ¿no?
a la cárcel, casi casi va a parar el hombre, fue un juicio muy sonado por haber dañado a esa ave. Entonces, es justamente, te das cuenta del nivel de reconocimiento que se tiene y se debe tener sobre los animalitos. Y número dos, principio de correspondencia. Si tú tratas bien a tus hermanitos menores, que son los animales, los hermanitos mayores, los hermanos mayores, te van a tratar bien. Los ángeles, los arcángeles, los devas. Entonces, es así. Tú ayudas a unos y ellos te ayudan a ti también. Los tengan en aquellos un lugar donde los puedan tener y para que los den una adopción. Eso. Es lo que hago. Muy bien. Toda contribución al reino animal es bienvenida, ¿verdad? Si les parece bien, vamos a hacer nuestra donación. Para cerrar esta actividad, vamos a tomar nuestro donativo en nuestra mano derecha y vamos a decretar, si les parece bien, vamos a decretar la prosperidad, el bien y la armonía, ahora y siempre. Y podemos tomar nuestro donativo en nuestra mano derecha. Y vamos a visualizar nos en la presencia yo soy y cómo a nuestra vida vienen cantidades de provisión, de bien y de toda cosa buena. Y podemos decir, yo soy un ser próspero. Yo estoy rebosante de prosperidad. Yo me rodeo de la divina provisión y expando abundancia de bienes y servicios. La provisión divina le provee a mi cuerpo todas las bendiciones. Yo irradio prosperidad. Yo irradio abundancia. Yo irradio bonanza económica. Yo soy próspero. Yo soy consciente de la prosperidad divina infinita en todas partes. Gracias, Padre, por este dinero que puedo dar y lo doy libremente para la expansión de la enseñanza y el entendimiento divino en todo Tijuana, Baja California, México y todo el mundo. Gracias, Padre, que así es. Podemos tomar una respiración suave, profunda y amorosamente abrimos nuestros ojos. Les voy a pasar la bolsita de donación para que puedan allí colocar su donativo y se lo hagan llegar a los demás también para que tengan esa oportunidad.